Bueno, tú vas a estar en directo, pero los que nos conectemos a las 6 de la tarde, ¿qué tenemos que hacer exactamente? ¿Dónde tenemos que entrar, Carla Matos, para poder ver la presentación en exclusiva aquí en Libertad Digital del libro de Federico? Algo que antes se hacía in-person pero sí. que ahora debido al covid pues tiene que hacerse a través de redes sociales u otros mecanismos. Pues mira a través hoy podemos seguir eh, el directo de la presentación a través de nuestro teléfono móvil o de, de el ordenador conectándonos en el Facebook en la red social eh, de la editorial de editorial Espasa ponemos en el buscador editorial Espasa y ahí nos debería salir el directo. Si no la gente que nos siga en Libertad Digital también puede eh, acceder a través de la web al directo. Nos va a aparecer arriba una noticia que ponga, sigan directo la presentación de la vuelta del comunismo. Y si no, también la gente que nos siga en nuestro Facebook de Libertad Digital o en Twitter va a haber colgados pues eh, posts en los que pongan el enlace a ese directo. Y también las personas que nos sigan. Si van al buscador a unas tres líneas que nos salen en la aplicación, aquí a mano derecha, eh, les va a salir un desplegable o otra pantalla en la que aparezcan pues, varios campos y uno de los campos es directos. Si hacemos clic ahí y nos siguen, le va a salir nuestro directo y también se pueden, se o sea, pueden conectar cada directamente. nos ven a través de Libertad Digital Televisión Exactamente. de la misma manera. Perfecto. Exacto. Bueno, yo tengo o sea aquí que el programa ha puesto constantemente Federico en directo TV. Cual... Buscan sí. en Google y efectivamente ahí en directo TV. Nos van a ver. y en cualquiera de nuestras redes sociales van a ver posts fijados arriba tanto en Facebook como en Instagram como como en Twitter van a ver cualquier post eh, con el enlace al directo para que se puedan conectar así que a través de las redes o de nuestra web. Pues ya está. Como yo no sé lo que me va a preguntar Nuria Richard, tampoco sé lo que voy a responder. Bueno, pero no creo que... Es directo. No creo que tengas tu problema a la hora de responder. No, no. tienes todo la cabeza. No, yo responder sí. El problema es a qué Tienes todo el libro en la cabeza. Y yo creo que ella también, porque suele ser bastante exhaustiva Nuria Richard en sus preparaciones, efectivamente. Sí, sí, Solo una hora. A mí me parece poco, ¿eh? También... Seguro que se alarga un poquito. Eh... Bueno. Cortan las emisiones. Eh, no, la emisión el no se diagramo, corta, corta hasta que termina, hasta no es que terminemos. Zoom, que sí no que no hay un está máximo. pensado no. unos 40-45 minutos. ¿eh? Desde sí, las 6 de la tarde estamos en en directo hasta que termine perfecto. la sí. entrevista con el mejor plano, ¿eh? Sí. <risa> <risa> En pues fin. entonces no nos despedimos hasta mañana sino no, no, hasta no, las 6 pues de la tarde a las 6 si es que te dije yo que íbamos a acabar trabajando todo el día ya lo sé nos quedamos hasta las seis yo me quedo hasta las seis eh yo no Venga. tengo problema yo doy una cabezadita ahí en el no, sofá no no yo digo una en Antena mi yo digo en Antena ah en Antena me da igual para o sea, <laughs> más Luis Herrero seguro que le parece bien o sea Polvorinos no sé ¿eh? <laughs> no lo sé no sé yo Pero... Está ahora esperando con tres o cuatro atrocidades bueno que han la última ya sabes es el plan navideño el que sí. va a limitar Sí. Como, ellos, eh, como ellos lo siguen siempre, como el gobierno lo sigue siempre, se salta todos los confinamientos, se salta las cuarentenas, pues están como para dar clase. Qué gentuza. En fin, bueno, pues nada, hasta dentro de un rato.